waited up all night cause I thought you cared. And now you're calling me saying, babe, don't start a fight. Stop living a fantasy. I'm sorry, excuse me. Chicas y pájaros y menos pájaros y oyentes, ahí estamos desde bueno. Caldas de Montbui, empezando una buena caminata en el camping Pascualet. Carmursaremos al camping Pascualet, exactamente. Buen día a todos. Bueno, estamos en las canteras ahora, ¿no? En las canteras de Caldas. Ajá. Bueno, aquí tenéis un poquito de ilustre. Bueno, ya lo veréis. Nosotros empezamos ahora a caminar, ya os iremos contando. ¡Pues venga! Bueno, las flechas que hay ahí. ¿Ves las flechas? Sí, sí, sí. ¡Hostia! Está, vamos, a ver si hace palanca se va para abajo. ¡Mara de Dios! Bueno, tenemos la riera de Caldas, pero seca. Pues estamos cruzando la riera de Caldas y en otra ocasión que vinimos Luisito y yo tuvimos que darnos la vuelta porque el río estaba pero bravo, 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 ¿eh? Vamos, que nos fue imposible, que nos tuvimos que volver por aquella zona, para atrás. Sí, baja agua. Por cierto, muy limpia, ¿eh? Sí, muy limpia. Como Rambo. Vaya pasaje natural, ¿eh? Fijaos la cantera, es espectacular, aunque a mí personalmente me da mucha pena ver una montaña pelada, pero dentro de eso, pues es espectacular verlo tan cerca, ¿no? Pero la foto de la cueva, no, para que no pasara, porque era túnel, era como túnel. Vale, vale. Tenemos que cruzar el río por ahí. Y entonces, como empezó a haber desprendimiento, la bola. Ahí fue cuando... Ya ves. Vale. El lugar, desde luego que, como siempre, es espectacular. Y mucha paz.
la posición de los coches. Pues mira, sí, sí, está en Hondonada, eso tiene, tiene su cierto peligrillo, pero bueno, una casa de colonias o algo así. Ahí, mira qué mesa, yo diría que esto es una casa de colonias o algo así. Y la base está muy bien. De todas formas, la ruta. Bueno, pues llegamos a una preciosidad de Gorj. Ya lo veréis, qué bonito. Espero que esté bastante lleno. ¡Vuela! Mirad qué preciosidad. Está guapo, ¿eh, José? Está muy guapo. Fijaos, esto, cuando cae agua ahí, ya es otro espectáculo. Ahora no está el agua muy transparente porque han habido lluvias estos días y está un poco revuelto el fondo. Bueno, chavales, ya veis cómo está el sitio, ¿no? Es precioso. Bonito, ¿eh? Y con mucha agua. Sí, sí. Está bien, está bien. Bueno, pues vamos a iniciar la vuelta. Esta es una ruta muy entretenida y sobre todo no es que haya muchísimo contenido de Gorj y tal, pero el camino es guapísimo. Ahora nos dirigimos hacia el camping, el Pascualet, de donde hemos empezado, y ahí nos vamos a pegar el almuerzo. O sea, es decir, hoy lo estamos haciendo al revés. Estamos haciendo toda la ruta, que son unos 14 kilómetros, y cuando lleguemos allí, pues haremos, ya almuerzo no, pero sí que haremos un vermú. Mira, Tomás se deja el palito. Eso sí que es una putadilla.
Bueno, chavales, pues ahí está nuestra recompensa. Nos vamos. Se van a almorzar. Nos vamos a ir ahí al camping. Y ahí es donde nos vamos a tomar nuestro tentempié, nuestro vermú, en fin. Bueno, pues deseamos que lo hayáis pasado muy bien con nosotros y que os gusten estas imágenes. Bueno, nosotros bien, ¿no, chavales? ¿Eh? ¿Nosotros bien o no? Bien, ya planificando la semana que viene. Hombre. Planificando el almuerzo. Pero ya con ganas. Con ganas de dar punza. Bueno, pues ahora haremos un brindis final por vosotros. Venga. Ya, por nosotros, chavales.